ya en esta casa no te dan lo que necesitas, que tienes que estar buscando. Yo nunca he usado eso. Yo ya no te doy lo que necesitas. Bájame la voz, bájame la voz. Amor, bájame la voz. Pero explícame. Pues vamos a hablar, vamos a hablar. Ok, familia, creo que llegó la hora nuevamente de hacerle una pequeña broma a mi esposo. Voy a aprovechar que bajó a la tienda a comprar unas cosas para el almuerzo y dejó el celular. Así que miren, aproveché y le descargué esta aplicación que se llama Grindr. Para los que no saben, Grindr es una aplicación para mí. Pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces vamos a armarle una escenita de celos haciéndole pensar que él descargó esta aplicación. Así que vamos a ver cómo nos sale. Vamos a la broma. Definitivamente, mi amor, dicen por ahí que cuando uno busca, encuentra. Amor, ¿qué es esta vez que tienes descargado aquí en mi celular? ¿Qué es esta aplicación que tienes descargada aquí en mi celular? ¿Por qué tienes este grande ahí descargado? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Amor, ¿cómo está el grande? Amor, ¿por qué tienes grande descargado en el celular? O sea, yo nunca, jamás en la vida te reviso el celular, pero hoy no sé, se me dio por revisar el celular y encuentro que tienes la aplicación de puteos ahí en tu celular. ¿Por qué tienes que agradecer? Amor, yo no uso eso. ¿Y entonces quién lo descargó? ¿Este no es tu celular? ¿Y entonces por qué la tienes ahí? Amor, pero... La descargaste, se te olvidó borrarla. Amor, ¿cómo voy a hacer eso? Amor, ¿y entonces? O sea, tan loco, tan loco. ¿Y entonces? Yo nunca en la vida he usado esa vaina. Ya en esta casa no te dan lo que necesitas, que tienes que estar buscando. Yo nunca he usado eso. Yo ya no te digo que... Bájame la voz, bájame la voz. Amor, bájame la voz. Pero explícame. Pues vamos a hablar, vamos a hablar. Yo no he descargado nada. ¿Y entonces quién? Yo no he descargado nada. ¿Y entonces quién? Si es tu celular, ¿eso se descarga solo? ¿Eso se descarga solo? O sea, ya andas hablando con otro tipo, ¿verdad? Ya andas buscando. Pero, por Dios. Amor, en esta casa ya no te estoy dando lo que necesitas y estás andando buscando por... Amor, por Dios, ¿en qué cabeza cabe que tú estás como... O sea, de verdad, o sea, no entiendo. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo me explicas eso? Amor, yo no estoy usando eso. Amor, ¿y entonces quién la descargó? Yo no estoy usando eso. ¿Quién la descargó? Si tú eres el único que usa tu celular. O sea, ¿qué? Eso apareció por arte ayer. O sea, anda buscando. ¿Será que Karina, eso me va a dar? No, mira, yo sé que en esta casa ya no te doy lo que tú necesitas. Ay, ya, está hablando de estupideces. O sea, vamos primero que nada, busquemos ver... ¿Cómo fue que llegó esa aplicación aquí? Tú más que nadie me conoces. Yo llevo 4 años contigo. ¿Cómo tú vas a pensar esa vaina que yo estoy con esas mariquitas? No, pues, ¿Cómo es eso? Mira, si quieres andar por ahí, ¿Quién la descargó? Ahorita el teléfono en el Ignacio. O algo así. O sea, se saben las claves, se saben todo, o sea, todo. David, por Dios. Mira, Carlos, te voy a decir una vaina. Si quieres andar por ahí brincando de cama en cama, esta vaina se acabó. Porque yo no me voy a andar cargando esta vaina que esté hablando con otro tipo. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo que en qué cabeza cabe? ¿Cómo yo voy a estar usando eso, David? ¿Y entonces? O sea, en mi vida he usado eso. ¿Y entonces en mi vida he usado esa aplicación. Tú me crees bobo. O sea, tú la descargas, hablas con otro. ¿Se te olvidó borrarla? Se te olvidó borrarla. No, de verdad. Esto me parece otra. O sea, de verdad. Esto para mí es algo ilógico. O sea, en la vida yo te voy a montar cacho. En la vida voy a usar una puta cámara de esa. Ni aplicación de esa. ¿Cuándo tú me has visto con eso? La persona más leal en el mundo soy yo. Yo te soy el más leal a ti. En la vida. En la vida yo voy a hacer una vaina de esa. Mira, por favor. Ya yo no puedo confiar. O sea, me encontré con esa vaina, yo que confiaba mucho en ti, me encuentro esa vaina y mira lo que... O sea, pero ¿cómo vas a pensar eso, David? O sea, ¿cómo vas a pensar que yo estoy usando eso? Váyase con los tipos. O sea, ya en esta casa no se le da lo que usted quiere. Ya buscando por otras partes, o sea, definitivamente. No. Y yo que me esfuerzo por darle lo que usted quiera. Yo me esfuerzo todos los días también para tener una familia sana y tranquila. No, ¿qué es lo que hago todos los días? Para atenderte a ti, para atender a Cruz, para que todo esté perfecto. Sí. ¿Ah? No me hables. Simplemente vete. Uy, marica, de verdad que me da una rabia saber que yo confiando en ti y tú sales con estas maricas. No, marica. Esto de verdad, para mí es surreal, para mí yo no entiendo eso. Amor, ve, es una broma. Ha 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 ha!
¿Cómo una broma? Yo la descargué. ¿Tú descargaste esto? Yo te la descargué. Quería joderte. Si eres idiota, mira, tócame el corazón. Tócame el corazón, mira eso. Mira eso. Yo decía, yo, pero yo nunca uso eso. ¿No estás grabando? Ahí detrás del coso de Chloe. Ay, marica, qué risa. Tu cara de los tirados. Ya va. Ya vas a ver. Ya vas a ver.